Todos sabemos quién fue Juan Pablo Duarte. Desde nuestra infancia, escuchamos de sus esfuerzos y sacrificios para darnos una patria libre, una nacionalidad y un país digno. Juan Pablo nació en Santo Domingo un 26 de enero de 1813. El padre de Juan Pablo fue Juan José Duarte, español, y su madre, Manuela Díez, dominicana, nativa de El Ceibo. Su familia pertenecía a la pequeña clase media comercial de la capital colonial. Su posición social y económica les permitió educar con esmero a su hijo, el cual pudo viajar al exterior a completar sus estudios cuando la colonia, luego de su separación de España, la llamada independencia efímera, pasó al dominio y control de Haití. Santo Domingo cayó bajo el dominio haitiano en febrero de 1822, cuando el presidente Jean-Pierre Boyer cruzó la frontera, invocando la indivisibilidad de la isla, como lo había hecho unos 20 años antes el líder haitiano Toussaint Louverture. Duarte viajó por Estados Unidos y varios países de Europa, en donde pudo observar el desarrollo político y democrático de los mismos, y fue guardando en su interior sus planes e ideales para concretarlos a su regreso a la patria en que había nacido y que ahora era parte de Haití. Sabido es que durante los 22 años de dominación haitiana, no hubo una integración real, verdadera y efectiva entre ambos pueblos, a pesar de que muchos dominicanos pasaron a formar parte del parlamento y del ejército haitiano. Las diferencias culturales, religiosas y políticas eran evidentes e insalvables a largo plazo. Tras 16 años de dominio haitiano, la situación se hizo insostenible para los dominicanos y aún para los propios haitianos, que se sentían subyugados y oprimidos por el gobierno dictatorial de Boyer. Por eso, el 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte funda, en unión con otros 8 jóvenes, lo que se denominó Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo propósito principal era la separación de Haití y la creación de un Estado independiente que se denominaría República Dominicana. Para ello ideó una estrategia que no pudo ser mejor, aliándose con los haitianos antiboyeristas de la Reforma, dirigidos por Charles Erard, con el fin de derrocar a Boyer, primeramente, y posteriormente, de manera secreta, romper con Haití y fundar el nuevo Estado Dominicano Independiente. La Trinitaria se formó con los ideales duartianos más puros. Tanto en su ideario como en el juramento, se puede ver el grado de compromiso con que se obligaban todos los miembros de la Trinitaria. Invocando a Dios y manteniendo fidelidad al presidente Duarte, cada trinitario juraba luchar hasta la muerte, si fuese necesario, hasta conseguir la separación definitiva del pueblo dominicano de Haití y la creación de una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Se fundó en la casa de la señora Josefa Pérez de la Paz, conocida como Doña Chepita, madre de Juan Isidro Pérez, uno de los trinitarios, cita en la actual calle Arzobispo Nouel, número 155. Los primeros 9 trinitarios fueron, incluido Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Más adelante se integraron al grupo el hermano de Juan Pablo, Vicente Celestino Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, entre otros muchos. Fueron 6 largos años los que transcurrieron entre ese 16 de julio de 1830 y el glorioso 27 de febrero de 1844. Todo esto se logró no sin grandes y graves riesgos para la vida de Juan Pablo y los trinitarios,
que tuvieron que esconderse en el interior o huir al exilio, como el propio Duarte. Por eso, cuando se proclama la independencia la noche del 27 de febrero, este no se encontraba presente y fue a sus compañeros Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella a quienes tocó la gloriosa proclamación en el baluarte del Conde. El juramento trinitario que cada miembro de la agrupación debía recitar solemnemente en el momento de su admisión al grupo reza así: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y por mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implementar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo.